¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenido, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Excelente noche de lunes 29 de noviembre. Dos días más y ya estaremos prácticamente, bueno, ya estamos a punto de que empiece el último mes del año. Diciembre ya con todo, pues lo que viene de las fiestas, de los festejos, de las celebraciones y obviamente pues todo esto que será, sin lugar a dudas, el final de un año que todos quisiéramos olvidar, la gran mayoría quisieran olvidar por todo lo que ha pasado, por el tema de la pandemia, por el tema de la situación económica que se ha generado, por muchísimos, muchísimos temas. Gracias por estarnos acompañando en una edición más de este espacio informativo que se genera desde el puerto de Veracruz. Soy Jorge Ernesto Oliva, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sobremesa de hoy a través de Navierto TV. Si usted me está viendo a través de Facebook, muchísimas gracias por seguir nuestra página de Navierto TV. Dele manita arriba, dele compartir para que nuestra comunidad informativa crezca cada vez más. Si nos está siguiendo en nuestra retransmisión, en la repetición en YouTube, muchísimas gracias por suscribirse. Si no se ha suscrito, activa ahí abajito la campanita. Dele suscribir y active la campanita para recibir notificaciones de contenido. Nos ayuda mucho invitando a sus amigos a unirse, a suscribirse, a compartir nuestro contenido. Recuerde que somos un esfuerzo de periodismo independiente desde el puerto de Veracruz. No tenemos grandes patrocinadores ni pues todo un consorcio económico detrás que soporte nuestro trabajo. Pero hacemos nuestro máximo esfuerzo para que usted esté bien informado. Hay mucho, mucho de qué platicar el día de hoy. Si nos sigue en TikTok, muchas gracias por unirse. Estamos como arroba en Abierto TV. Tenemos contenido muy diferente porque no solamente la noticia debe ser algo serio. También tenemos cosas divertidas en TikTok. Arroba en Abierto TV, síganos ahí. Y próximamente tendremos ya también perfil en esta comunidad de Kawaii. También para que vea usted videos cortos de lo que pasa en Veracruz, México y el mundo. Hay mucho de qué platicarle, gracias a toda la gente que está uniendo, que está dando el manita arriba y compartiendo nuestro contenido. Sin duda, un fin de semana bastante álgido en Veracruz con temas que tienen que ver con la política, lo que ha pasado con el Partido de Acción Nacional. Le voy a tener un recuento de todo lo que ha sucedido, las versiones de lo que han dicho diputados, de lo que han dicho dirigentes nacionales. Apenas hace unos momentos Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, se acaba de pronunciar al respecto. Los diputados federales estuvieron ayer en Veracruz para hablar del tema. La ex senadora o senadora con licencia, Indira Rosales, hizo un pronunciamiento a propósito de la detención de Tito Delfín. Todo esto derivado justamente de lo que pasó el sábado por la noche con la detención de Tito Delfín. Y por ahí tendremos parte del video de lo que fue el operativo
de revisión que le hicieron en una carretera a el otro candidato a la dirigencia estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, que digo, si usted ha viajado, si usted ha salido en su vehículo a carretera, estaremos ciertos que ese video que difundió Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, digo, que me disculpen la verdad, porque pues no se lo cree ni un niño de kinder. Los policías no actúan así, no tratan con tanto respeto, no se acercan, dicen, con permiso, por favor, buenas noches. Casi, casi te quieren bajar de las greñas, casi te quieren bajar a garrotazo limpio y no te piden permiso para revisar el vehículo. O sea, si no te bajas, te bajan. Y ese video que difundió Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, donde le llegan, muy buenas noches, es un operativo de seguridad, gracias por detenerse, digo, pero bueno, ellos lo difundieron, es parte de lo que ha pasado en este entorno de la detención de Tito Delfín Cano por un proceso derivado de 2011-2013 que fue alcalde, de lo que lo acusan, en fin, estaremos viendo de eso. También vamos a platicarle de este, pues, nuevo show mediático del gobierno federal que tiene que ver con el tema del caso Colosio. ¿Se acuerda usted de Luis Donaldo Colosio? Que ya tiene pues más de 30 años prácticamente que fue asesinado en un acto proselitista en Lomas Taurinas. Bueno, casi 30 años, fue en 94 cuando fue asesinado. Bueno, pues hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos descubrió el hilo negro y dijo que efectivamente Mario Aburto, que cree usted, aunque usted no lo crea, digo, está libre de no creerlo si no quiere, perdóneme el sarcasmo, pero que Mario Aburto fue pues prácticamente torturado, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Casi no se notó, ¿verdad? Cuando lo detuvieron, que iba todo sangrentado, casi no se notó todos los golpes que le dieron, pero bueno, casi 30 años después, pues resulta que la Comisión de Derechos Humanos del país decide reabrir el caso, investigar y determinar que fue torturado. Le platicaremos de ello. Los diputados del Congreso de la Unión aprobaron ya un parlamento abierto para lo que tiene que ver con la reforma eléctrica. Recuerda usted que ya estaba a punto de pues aprobarse y que de repente el embajador de Estados Unidos en México salió a decir que afectaba los intereses de empresas norteamericanas en nuestro país, de empresas norteamericanas que invertían en la economía, en la generación de energías en nuestro país, y como por arte de magia se frenó la reforma eléctrica. Bueno, pues esta reforma que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad tendrá un parlamento abierto, aunque los diputados pues no han dicho para cuánto. Así que quédese con nosotros, hay mucho de qué platicar el día de hoy. Hay noticias agradables, el sindicato ferrocarrilero tuvo un encuentro deportivo amistoso aquí en la sección 28, le tengo imágenes de ello, y platicaremos de pues muchos otros temas más en este espacio informativo llamado La Sobremesa de Hoy, hecho por usted y para usted. Esto es La Sobremesa de Hoy, quédese con nosotros, vamos como todos los días a ver lo que nos depara para las próximas 24 horas el estado del tiempo. Hoy fue día de viento de norte en Veracruz, las temperaturas pues empiezan a bajar por las noches, así que abríguese, cuídese, cuide, abriga a sus niños, a sus adultos mayores, no los descuide, y por favor, siga con nosotros, denle manita arriba. Veamos qué nos dice para las próximas 24 horas, de acuerdo con lo que nos indica el meteorólogo Isidro Cano Luna, que como siempre nos dice, el tiempo también es noticia. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 29 de noviembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página El Tiempo También Es Noticia. Detrás de la línea frontal que se observa sobre el Golfo de México se sigue filtrando aire boreal, aire relativamente frío y seco proveniente del occidente de los Estados Unidos y del norte y noreste de la República Mexicana. Y este efecto
continúa propiciando vientos del norte en la zona de costa en Veracruz con velocidades frescas en 35 a 45 kilómetros por hora y no se descartan algunas rachas en los 50 kilómetros por hora, sobre todo entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, por lo que es recomendable mantener medidas preventivas en la navegación marítima menor. Además, está dando una combinación entre este aire boreal de avance con el aire húmedo que va encontrando a su paso, lo que favorece cielo nublado y condiciones para algunas lluvias, principalmente en regiones montañosas y en el sur de la entidad veracruzana. Todavía para el martes se prevén vientos del primer cuadrante en el litoral de Veracruz, es decir, del norte y del noreste, con moderada a fresca intensidad. Aún con estos efectos, no se prevé un notable decrecimiento de las temperaturas, por lo que seguirán registrándose valores entre los 26 y los 28 grados en zonas costeras y valores termométricos en los 22 a 24 grados en regiones montañosas. Se recomienda también tomar medidas preventivas en el tránsito vehicular por carreteras veracruzanas en zonas serranas, principalmente durante las noches y madrugadas, y esto debido al desarrollo de densas nieblas que limitan considerablemente la visibilidad. En cuanto a la actividad tropical, prácticamente se ha cerrado en lo que son ambos océanos, tanto en el Pacífico Oriental como en el Océano Atlántico, y en donde inclusive ya no se observa condición para la formación de ondas del este o tropicales en el Mar Caribe. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este lunes 29 de noviembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. De mi corazón, este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riande me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo, ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. Temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. Muchas gracias por estar en compañía de este espacio informativo, por estar conectándose con nosotros en este espacio llamado La Sobremesa de Hoy, que se genera desde el puerto de Veracruz. En un ratito le voy a tener las imágenes de este encuentro deportivo que hubo en Veracruz, en el sindicato ferrocarrilero. Ha habido cosas importantes y de gran beneficio para este sector, para estos trabajadores de los ferrocarrileros.
y este fin de semana tuvieron pues algo que celebrar aquí en la sección 28 y pues se reunieron para tener un encuentro deportivo. Le voy a tener las imágenes en breve, así que quédese con nosotros, acompáñeme y sobre todo acompáñeme al recorrido por la información de lo que ha pasado en Veracruz, México y el mundo en las últimas 24 horas. Gracias a Café Bonito Café, al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, al Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC. También muchas gracias a nuestros amigos de Alita 50 Sabores por la información del clima y muchas gracias a usted por estarnos acompañando. Vamos a la información. En 1994, un 23 de marzo, el entonces candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, celebraba un acto proselitista en Tijuana, Baja California, en Lomas Taurinas. Al terminar, empezó a caminar por el escueto camino que había en un parque donde se encontraba en esa colonia de Lomas Taurinas, y prácticamente al llegar a la mitad, un hombre armado con una pistola le disparó. De acuerdo con las investigaciones, fueron 3 disparos. Después dijeron que eran 2. Las versiones han sido muchas. El caso es que ese día, por primera vez en la historia de nuestro país, un candidato presidencial era asesinado. Luis Donaldo Colosio fue declarado muerto horas después y su asesino, confeso en ese momento y detenido por la turba enardecida, Mario Aburto, fue enviado a un penal de máxima seguridad para purgar su condena. Hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, casi 30 años después, ha declarado que Mario Aburto fue torturado. De acuerdo con la queja CNDH 6/2021/1261/BG, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo acreditar que Aburto fue torturado desde su detención el 23 de marzo de 1994, al igual que algunos de los miembros de su familia, él de manera reiterada hasta años recientes, todo para declararse culpable del asesinato de Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con la investigación que realizara al reabrir el caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó en claro que las autoridades gubernamentales lo sabían, como lo supieron en su momento los responsables de la investigación oficial del caso Colosio. A pesar de eso, lo minimizaron y hasta desautorizaron con tal de sostener la versión oficial del asesino solitario. Mario Aburto insistió en varias ocasiones en que estaba siendo torturado y presionado para autoinculparse, según el informe final de la Subprocuraduría Especial encargada de la investigación oficial publicada en septiembre de 2000 por la Procuraduría General de la República. Aburto jamás refirió que hubiese sido torturado, sino hasta su declaración ante el juez primero de distrito en el Estado de México el 29 de abril de 1994, cuando, de acuerdo con los investigadores, hizo esa declaración. Sin embargo, de acuerdo con los mismos investigadores y los mismos casos que sigue la Fiscalía y la Comisión, esto fue falso, porque la verdad es que desde su detención, Mario Aburto refirió que estaba siendo torturado y presionado para autoinculparse y que nunca nadie le hizo caso. Además, el organismo autónomo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apuntó que se desacreditaron los testimonios de testigos de la tortura de Aburto, incluso de quienes participaron en ella, y se sesgó la información contenida en los diversos exámenes médicos que se le practicaron en el momento de su detención en las delegaciones de la PGR en Tijuana y a su ingreso al Ceferezo 1 de Almoloya, esto es entre el 23 y el 25 de marzo de 1994. La CNDH sostuvo que, sin considerar que desde el inicio Aburto gritaba que era inocente y que a lo largo de estos 27 años en que ha permanecido detenido ha dicho que es víctima de un proceso viciado con pruebas y testimonios selectivamente hilvanados, se le ha responsabilizado del asesinato de Colosio para sostener una versión oficial del asesino solitario. Ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó reabrir el caso y, sobre todo, darle seguimiento a estas quejas presentadas por Mario Aburto para justamente hablar del tema. A decir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe detallado,
pues dado a conocer el pasado 26 de octubre, emitió una recomendación con el número 48-BG/2021 a la Fiscalía General de la República y al órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social por haberse acreditado la tortura en agravio de Mario Aburto, quien actualmente se encuentra en el Cefereso 12 de Ocampo, Guanajuato. Dicha aprehensión se dio como resultado de la investigación oficial que cuatro subprocuradores especiales realizaron entre 1994 y 2020, y por lo que él, pues ahora asesino confeso y torturado, Mario Aburto, se mantiene detenido en un penal justamente en Guanajuato, de acuerdo con la dependencia. Aunque todos lo sabían, así como los responsables de la investigación oficial y de la propia Comisión Nacional, todo fue minimizado y desautorizado, simple y sencillamente con el fin de mantener la versión del asesino solitario confeso. ¿Y usted qué opina de esto? Casi 30 años después, desde 94, simple y sencillamente, hoy se dice que Mario Aburto fue torturado. ¿Cambiaría esto la historia? ¿Habría cambiado la historia si se hubiese hecho caso de las presuntas denuncias de tortura? ¿Si se hubiesen seguido los canales de investigación, o es solamente un distractor más de la situación que se vive actualmente en el país? Déjenme sus comentarios, me gustaría escuchar, oír, leer sus comentarios a través del inbox, a través de nuestros diversos canales de comunicación, porque realmente es interesante ver que, pues, de 94 a la fecha, finalmente la Comisión de Derechos Humanos, que ojo, no se ha pronunciado en los casos de las policías golpeadas por las manifestantes el pasado 25 de noviembre, no se ha manifestado por los migrantes golpeados, no se ha manifestado en muchísimos otros temas. En los casos, por ejemplo, en Veracruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha pronunciado en ninguno de los casos de ultrajes a la autoridad, que incluso ya el mismo senador de la República, Ricardo Monreal, ha denunciado públicamente de estos jóvenes detenidos en Jalapa y que, simple y sencillamente, a pesar de las pruebas de descargo, el gobierno los sigue manteniendo detenidos bajo el cargo de ultrajes a la autoridad. No ha habido pronunciamientos ahí, pero hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos sale a hablar del caso Colosio y a decir que, simple y sencillamente, Mario Aburto fue torturado para inculparse él mismo. Las imágenes que existen, los videos que hay de aquella época, obviamente en una calidad adecuada, demuestran claramente que Mario Aburto en su momento fue el asesino. Si tuvo o no tuvo cómplices, la investigación en su momento lo demostró, en su momento lo evidenció, en su momento lo dejó en claro. Si hubo desviación de la información, pudo haber sido. Si hubo encubrimiento, pudo haber sido. Pero ¿por qué retomar hoy un caso como el de Luis Donaldo Colosio, cuando en México urge más, por ejemplo, combatir el elevado índice de delincuencia que hay a nivel nacional, abatir el índice de violencia generada, la cantidad de muertos que aparecen colgados ahora hasta con 24 horas antes de que el presidente llegue a algún lugar, y sobre todo esta impunidad rampante de la delincuencia organizada, en lugar de preguntarse si hace 30 años hubo tortura o no contra un preso, que también está en su derecho, y hay que ser apegados a derecho, a final de cuentas. Pero ¿por qué revisar mejor el pasado en lugar de enfrentar el presente? En fin. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sigue tratando el tema de la reforma eléctrica. Esta reforma que incluirá
que incluirá algunos cambios en lo que tiene que ver con la operatividad y el manejo de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, después de varias semanas de pasividad en este tema, curiosamente, después de que el embajador de Estados Unidos hablara de que habría afectaciones a empresas estadounidenses que invierten en energía en México y de que aparentemente esta declaración, aunque el presidente dijo que no y en la práctica se vio que sí, se detuvo de repente lo que ya estaba a punto de aprobarse en el Congreso de la Unión. Hoy la Junta de Coordinación Política aprobó en lo general los lineamientos del Parlamento Abierto para la reforma eléctrica. Será un Parlamento abierto que se va a realizar en el seno de la Cámara de Diputados, y aunque no se ha definido la fecha de inicio de la discusión entre los legisladores especialistas e incluso empresarios del sector de la generación eléctrica, sí se dijo que será un ejercicio mediante el cual se buscará que se dé la mejor decisión en torno a la reforma eléctrica. Recordemos que actualmente la Cámara de Diputados está rodeada de gente, aparentemente de la sociedad civil, que respalda la reforma eléctrica. Y aunque varios reporteros en diversas ocasiones les han llegado a preguntar a los manifestantes si conocen algo acerca de la reforma eléctrica, si saben cuál es realmente el alcance de la reforma, la gente solo responde con agresiones y con acusaciones de son prianistas, de están en contra del desarrollo de México, están contra el crecimiento del país, sin dar un solo argumento a favor de la reforma eléctrica. Lo cierto es que los diputados habrán de analizar a fondo con especialistas esta reforma en fecha próxima. Rubén Moreira, el líder parlamentario del PRI, aseguró que el tema solo se aprobó en lo general y que todavía falta por ser avalado en lo particular, por lo que esto no sé si se equivale a un banderazo de salida a esta reforma energética que se busca, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la Comisión Federal de Electricidad, a aprobar en breve en el Congreso de la Unión. Hoy fue un día de mucha actividad noticiosa en Veracruz, independientemente de lo que pasó el fin de semana, y uno de los temas importantes que se hablaron hoy es lo que tiene que ver con el tema del sector portuario en Veracruz. Hubo pronunciamientos en torno a lo que ha pasado con el tema de los exmaniobristas y sobre todo con lo que ha acontecido con quienes representan, sobre todo, a los ex trabajadores portuarios que durante la requisa de 1991 quedaron pues prácticamente desprotegidos con la incautación de bienes, de cuentas bancarias, de edificios y de muchas otras cosas, sobre todo de la fuente laboral de pues miles de trabajadores en aquel entonces. Hoy los ex maniobristas se manifestaron en un café de esta ciudad y esto fue lo que dijeron del tema. Estamos tratando de preparar ahorita, el día primero tenemos semblanteado llevar a cabo una marcha a la Ciudad de México para tratar de persuadir al presidente de la República y decirle que de una vez por todas se nos resuelva el problema y que se acabe este conflicto, que nosotros no queremos organizarlo, pero que no nos dejan otra alternativa más que hacerle frente a algo que ellos están desconociendo y que es propiamente de todos nosotros los trabajadores, de nuestros ancestros, lo que tenemos al día de hoy en el sindicato. Bueno, estamos reclamando todos nuestros bienes, nuestra fuente de empleo, nuestros edificios, nuestras cuentas que también quedaron ahí varadas y que no han podido lograrse capitalizar, siendo que somos propietarios de ellas, se han hecho de la vista gorda, ¿sí? Entre otras, y la fuente de empleo, que la maquinaria que nos fue arrebatada. ¿Sí? Hoy estamos convocando porque vamos a hacer una marcha el primero de diciembre que va a iniciar aquí en Veracruz. Vamos a salir del edificio de PRIN y vamos a ir hasta México. O sea, la intención es que vean la necesidad. Van a ir nuestros compañeros en sillas de rueda, van a ir todos los enfermos, vamos a tratar de darles protección, vamos a intentar,
vamos a llevarles ambulancia, doctores, enfermeros, porque queremos que ya realmente esto se resuelva. Ya estamos cansados, yo definitivamente, el estar viajando a México, ir y venir. He recibido la atención de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy importante. El personal de Marcelo Ebrard nos ha atendido muy bien. La gente de la secretaria Luisa María Alcalde nos ha atendido, y Gobernación, el delegado federal de Gobernación aquí en el estado de Veracruz, Rafael Mendoza Morales, han tenido la atención para recibirnos, para atender, para darle seguimiento a todos los documentos. Pero no la resolución. No hay una resolución final. Creemos que es muy lento. El presidente está, yo lo puedo considerar, está hasta cierto punto solo. Sus secretarios tienen mucho trabajo, lógico, están tratando de acabar con todas las corruptelas que hubo en administraciones anteriores. Hay miles y miles y miles de robos que cometieron el PRI, el PAN y los gobiernos anteriores. Pues ahí tiene usted lo dicho por los extrabajadores portuarios, por esta gente que pues hoy se está pronunciando justamente a propósito de esta situación que han venido viviendo desde 1991, en que se dio esta riqueza al puerto de Veracruz, y que obviamente afectó la economía de muchísimas personas, de muchísima gente de este sector, que sin duda alguna en su momento representó una situación económica privilegiada para algunas personas. Por lo pronto, el daño económico se generó, se dio, y la situación en nuestro país pues sigue todavía dando de qué hablar, sobre todo después de que el presidente de la República dijo en su momento que se iba a apoyar a este sector, que se les iba a regresar ya todas sus posesiones, todos los bienes incautados, y que simple y sencillamente hasta este momento no se ha visto realmente ningún avance al respecto. Así las cosas con esta situación, que realmente pues llama mucho la atención, porque pues como usted pudo ver en pantalla, la mayoría de los exportuarios son personas ya de edad muy avanzada, son adultos mayores, son personas que realmente pues requieren de esa certeza económica, de esa certidumbre para pues cuando menos los últimos años de su vida. En fin, vamos a ir un breve corte. Al regreso le voy a tener una recapitulación completa de todo lo que pasó este fin de semana con la detención de Tito Delfín Cano, candidato, ahora Tito N, candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. Él regresaba de un acto de campaña en Álamo, Veracruz, cuando fue interceptado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Fue detenido, trasladado a la capital del Estado. Hoy se dio a conocer que tendrá 6 meses de prisión preventiva, de acuerdo con lo que dictaminó un juez, por el proceso que se le sigue con cargos de fraude y de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Le tendremos qué dijeron los diputados federales, qué dijeron la parte del equipo de trabajo de Joaquín Rosendo Guzmán Avila, su contrincante, qué dijo Marco Cortés hace unos momentos acerca de esto, y sobre todo, qué ha pasado con este caso, que sin duda viene a llamar mucho la atención, porque se da justamente por una investigación que se inició entre 2011 y 2013, que Tito N fue presidente municipal. Así que vamos a un corte, regresamos enseguida, no se vaya, quédese con nosotros. Estamos en vivo por En Abierto TV desde el puerto de Veracruz en esto que es La Sobremesa de hoy. Ya regresamos. We'll be right back.
de mi alma y de mi corazón. Este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riande me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo, ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. Desde salir muy temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Muchas gracias por seguir en sintonía de la sobremesa de hoy. Gracias por estarnos acompañando a toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Gracias a Andrés Baca, Víctor Santos, Nicolás Rivera, Salvador Veracruzano, Charlie, Felipe Sosa, Héctor Peñafiel, Azal Martínez, Pedro Jorge Ramos, Ser Veracruzano Perfil. Muchas gracias. Diana Gutiérrez, gracias a toda la gente que le está dando manita arriba a nuestro contenido, que lo está compartiendo en este espacio que se genera desde el puerto de Veracruz. El fin de semana, la política veracruzana vivió un momento álgido con la detención de quien fuera el candidato de pues un sector del panismo a la dirigencia estatal de ese partido. Hay el proceso interno y participan, hasta el momento todavía, Tito Delfín Cano y Joaquín Rosendo Guzmán Áviles, actual dirigente del PAN. Cuando regresaba de un evento en Álamo, Veracruz, Tito Delfín fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía de Justicia Estatal, y trasladado a la capital del Estado para enfrentar un proceso en su contra. Todo fue confusión el sábado por la noche, y así narraba la hija de Tito Delfín los momentos de la detención. Aproximadamente 2 horas en la carretera hacia el municipio de Cazones, nos detuvo un retén. Íbamos con mi papá, Tito Delfín, y cuando se bajó, se identificó, lo detuvieron con una orden de aprehensión que desconocemos porque no nos las mostraron.
En este momento vamos camino, creemos, a Jalapa, no sabemos, porque no sabemos absolutamente nada. Les pido a las autoridades competentes que nos den un poco de información, porque necesitamos saber por qué detuvieron a mi papá. Y le pido a mis compañeros panistas que me ayuden a mover este video para que de esta forma las autoridades nos den información sobre mi papá. Muchísimas gracias. En ese momento todo era confusión y prácticamente nadie sabía por qué había sido la detención del aspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. No había una versión oficial, no se había dicho absolutamente de manera oficial por qué se habría dado esta detención del aspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. De acuerdo con las autoridades estatales, la detención se habría dado en base a una investigación que se estaba realizando en torno al exalcalde y exdiputado. A decir de la Fiscalía del Estado, esta detención derivaría de una serie de carpetas de investigación que los exfiscales general del Estado y el exfiscal especializado en combate a la corrupción, Jorge Winkler y Marcos Eben Torres Zamudio, en su momento habrían integrado en contra del aspirante a la dirigencia estatal del PAN. De acuerdo con esos informes, los exfiscales investigaban por su presunta comisión de los delitos de fraude y abuso de autoridad radicados en la carpeta FECCEB 406, diagonal 2019, desde el 6 de junio de 2019. El candidato a la dirigencia estatal fue detenido la tarde del sábado en Álamo por los elementos ministeriales que cumplimentaron la orden de aprehensión. La denuncia penal por el presunto y probable delito de fraude en su contra fue iniciada en la Fiscalía Regional de Cosamaloapan en mayo de 2017, por supuestos hechos cometidos durante su gestión como alcalde de Tierra Blanca en 2012 en agravio de la iniciativa privada, así como omisión del deber legal y abuso de autoridad. Horas más tarde, el diputado local Jaime de la Garza se pronunció al respecto. Esto fue lo que dijo Jaime de la Garza. Hace aproximadamente 3 horas, fue privado de su libertad injustificadamente en la zona norte del estado de Veracruz, específicamente en Álamo Temapache, el doctor Tito Delfín Cano, al salir de un evento con la militancia panista de esos municipios. Exigimos el esclarecimiento de estos hechos, que no tienen ninguna transparencia. Vamos a velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos de Veracruz y también del doctor Tito Delfín Cano. Esto no puede seguir pasando en el estado de Veracruz. Ya ayer domingo, en una conferencia de prensa, la ex senadora de la República, o senadora con licencia y aspirante a la Secretaría General del PAN, Indira Rosales San Román, salió a hablar sobre el tema y a acusar a algunos integrantes del panismo veracruzano de estar involucrados en la situación que hoy envuelve a Tito Delfín. Ve usted. El gobierno quiere evitar que Tito gane, porque se comprometió a encabezar una oposición firme en contra de un gobierno inútil que lleva a Veracruz al desastre. Quieren un PAN a modo. Lamentamos que algunos panistas se presten a ello, pero afortunadamente son la minoría. Por eso lo encarcelaron, por eso perdió su libertad. Quieren meternos miedo para que dejemos de luchar, pero se equivocan. Redoblaremos nuestros esfuerzos para construir un mejor Veracruz. Este es uno más de los actos de persecución política ejecutados por Cuitláhuac García y la Fiscalía del Estado. A ellos les incomoda la oposición, así como en su momento les incomodó Rogelio Franco Castán, con el solo hecho de imaginarlo como diputado federal,
así como les incomodó Goyo Gómez, porque sabían que iba a arrasar en la elección de Tihuatlán, y así como les incomodó Nico Ruiz, porque sabían que iba a arrebatarles uno de los municipios más importantes del sur del estado. Saben que Tito ganará el 19 de diciembre y transformará el partido en una verdadera oposición, que le devolverá la grandeza y los triunfos a Acción Nacional. Solo por eso lo detuvieron. El gobierno de Morena usa el poder no para perseguir delincuentes, sino para agredir a sus opositores. Inventan acusaciones, delitos y persiguen a quienes no estamos de acuerdo con un gobierno que lleva a Veracruz al precipicio. En conclusión, este gobierno no persigue delincuentes, persigue a sus opositores. Ellos saben que Tito ganará las elecciones para presidir el PAN en diciembre y por eso le quitaron su libertad. El gobierno quiere evitar que el PAN sea encabezado por un opositor. Quiere mantener a un pelele que siga su servicio, pero los verdaderos panistas no vendemos nuestra conciencia. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de Joaquín Guzmán ni de Yulen Rementería, que siempre van a llevar consigo la vergüenza de esta traición al partido. Así las cosas con lo dicho por Indira Rosales, aspirante a la Secretaría General del PAN en el estado de Veracruz. Los diputados federales de la bancada del PAN en el Congreso de la Unión también hablaron de ello, encabezados por Jorge Herrera y Carlos Valenzuela. Esto fue lo que aseguraron los legisladores federales de este caso. Estando aquí, en Veracruz, el día de hoy, para nosotros ya es increíble el grado al que ya se ha llegado en este estado, con el gobierno de este estado, a los niveles de persecución política que hay. Y es increíble. Me atrevo a decir que quizá no haya ni una otra entidad en todo este país, y miren que las hay, que supere a Veracruz. Ese es el récord de este gobierno en Veracruz. La medalla de oro en persecución política a las personas que son opositores a este gobierno. Y es algo que evidentemente, para empezar, vamos a levantar la voz denunciando. Porque nosotros venimos hoy con nuestra voz a denunciar y a condenar con toda nuestra energía lo que acaban de hacer con nuestro compañero Tito Delfín, que el día de ayer, de la manera más... entraremos a detalles, cuestionable por decirlo menos, fuera aprendido. Que pareciera que Morena cambia sus hábitos alimenticios porque cuando se trata de combatir a la oposición es carnívoro, pero cuando se trata de ir contra la delincuencia organizada, contra los que secuestran, contra los que matan, contra los que violan, ahí Morena se convierte en vegano, se vuelven suavecitos. Y el más claro ejemplo es aquí el estado de Veracruz, donde el tema no solo es contra el actual secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Tito Delfín Cano, quien es candidato a la presidencia de este mismo partido. Es lamentable lo que está pasando en Veracruz y es lamentable lo que está pretendiendo hacer Morena con distintas acciones que no solo van contra el PAN, sino que van contra todos aquellos que pensamos distinto a Cuitláhuac García o al presidente López Obrador. Hoy hubo una respuesta por parte del equipo de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés a los señalamientos que se vertían en contra de ellos y sobre todo en contra de pues el propio Joaquín Rosendo Guzmán. La diputada Nora Lagunes fue la que habló y esto fue lo que dijo de este caso. Es culpa de aquellos panistas que en su momento no han visto que lo importante para sumar un partido es buscar un lugar. No es simplemente una persona, no es simplemente una ideología ni simplemente un grupo. Por eso en esta rueda de prensa estamos
abonando y estamos solicitando que nos sumemos en una causa que consideramos que es pues de apoyo para un compañero panista, que no perdamos en su momento el sentido de que señalando sin pruebas y señalando sin fundamentos eso va a apoyar, al contrario, eso le está desfavoreciendo a él en este proceso. No considero que sea simplemente nombrar a un grupo, nombrar a una persona o nombrar a una situación, sino es a quienes, cuando toman el micrófono, en vez de buscar una unidad, en vez de buscar un respaldo, señalan sin fundamento. Esos son los personajes que han sembrado la división del país. Una división para la cual nosotros estamos abonando todo lo contrario, estamos buscando, como lo decía la diputada, extender la mano para decir, sumémonos en una buena causa. Quien también habló de este caso y que sin lugar a dudas llamó la atención por lo que dijo a propósito de esta situación y a propósito de lo que ha acontecido con el tema, pues justamente de lo que tiene que ver con la detención, con el proceso y lo que en un momento dado estará sucediendo con este detenido, fue el gobernador del estado, Tláhuac García Jiménez. El gobernador de los veracruzanos habló acerca de esta detención y dijo que la denuncia pues no fue integrada durante su administración. Dijo que la detención del candidato del PAN al gobierno, a la dirigencia estatal de ese partido, surgió en mayo de 2017. Quienes falsamente señalan que este gobierno ha actuado autoritariamente, fingen no saber que la denuncia e investigación en contra de Tito N. se inició en mayo del 2017. Por si no lo recuerdan, era gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Winkler, fiscal general del estado, señalado como abogado de la familia Yunes. El caso es por un supuesto fraude millonario cuando Tito N. era alcalde de Tierra Blanca. Además, en el año 2012, los denunciantes argumentaron supuestas omisiones y un presunto abuso por parte del entonces presidente municipal. Es sabido que el ahora detenido se enriqueció inexplicablemente en su gestión. No olvidar que en ese municipio existe un daño patrimonial por más de 35 millones de pesos que proviene de esos tiempos. Entendemos que tratándose de un caso de corrupción, se turnó a la Fiscalía Especializada y fue el exfiscal Marcos Eben quien la procesó en junio del 2019. Por lo tanto, es una de las carpetas que ellos, los yunistas Jorge Winkler y Marcos Eben, iniciaron y que después, extrañamente, guardaron con sospechosa complicidad. Las actuales autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, al seguir el caso, demuestran en pleno ejercicio de su autonomía que no sujetan sus decisiones a momentos políticos, sino que proceden para hacer efectiva la procuración de justicia, que no son omisas ni cómplices, ni se prestan a componendas torcidas, como evidentemente sí lo hicieron los yonistas comparsas de la corrupción. Pues ahí tiene usted lo dicho por el gobernador en este caso, de dónde viene todo este proceso, de dónde se está generando. Son todas las versiones de lo que ha acontecido y sobre todo lo que se ha generado. A propósito de esto, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, habló también de esta situación y hizo un llamado a la liberación de
Tito N. ¿Qué tal, amigos? Está aquí conmigo Alicia Delfín, hija de Tito Delfín, perseguido político de Cuitláhuac García, el gobernador del estado de Veracruz. Tito Delfín fue detenido el pasado sábado, aproximadamente a las 5 de la tarde, sin mostrarle una orden de aprehensión. Hoy es la hora que formalmente ni sus abogados, ni su familia, ni el propio Tito sabe exactamente la causa por la cual está detenido desde el pasado sábado. Le exigimos al gobernador del estado, Cuitláhuac García, que libere de forma inmediata a Tito Delfín, que pare la persecución política. Es inaceptable lo que está haciendo. Señor gobernador, la Fiscalía del Estado de Veracruz es para procurar justicia, no para perseguir a los opositores. La Fiscalía es para hacer lo correcto, no es un brazo político para amedrentar a quienes piensan de manera distinta. Por eso le exigimos que instruya de inmediato y lo dejen en libertad. Acción Nacional no va a permitir que use indebidamente las instituciones. Y por eso, Alicia, quiero expresarte todo el respaldo institucional para acompañarte en este proceso, exigiendo que de manera inmediata sea puesto en libertad, esperando de no corregir el gobierno del estado, que le sea otorgado un amparo y seguros de que el tiempo nos dará la razón. Estos gobiernos de Morena autoritarios se muestran cuando persiguen a quienes pensamos distintos, cuando usan las instituciones de forma injusta e indebida. Y por eso cuenta completamente con nuestro respaldo, Alicia, que sepas que el Partido Acción Nacional te acompaña a ti, a tu papá, a Tito, una buena persona, un gran ser humano, y que se vean acompañados en este difícil momento. Sin duda, saldremos adelante. Muchísimas gracias. Toda mi familia le pedimos al gobierno del estado, al gobernador, que nos dé una explicación de esto. No tenemos 3 días sin saber absolutamente nada, mi padre. No sabemos por cuál es el supuesto delito que cometió. Sabemos que es inocente. Es un hombre que siempre se ha conducido de la mejor forma. Le pedimos, y donde sea me voy a parar para decir que por favor dejen en libertad a mi papá. Es lo único que necesitamos. No sabemos absolutamente nada de él. Estamos preocupadas. No sabemos si está bien de salud, si le han hecho algo. Pedimos y rogamos que dejen de usar a las autoridades para una persecución política. Sabemos que mi papá es opositor y sabemos que lo quieren quitar del camino, pero no lo van a lograr. Estamos seguros que el tiempo nos va a dar la razón. Amigo Tito Delfín, te mando un fuerte abrazo. Ánimo. Gobernador, te hacemos responsable de la salud y del bienestar de Tito Delfín, porque de manera indebida, arbitraria, hoy lo tienes en prisión. Tú serás responsable y por lo tanto estaremos muy pendientes. Pues así las cosas con lo dicho por Marco Cortés en este caso justamente de lo que acontece en el panismo veracruzano, la detención de este dirigente y sobre todo pues lo que se espera en los próximos días con pues este proceso interno del panismo que sin duda pues todavía tiene mucho de qué decir. Vamos a otros temas. Hoy pescadores de Veracruz organizados hablaron de lo que está sucediendo justamente con el tema de los apoyos que estaban recibiendo algunos sectores y las acusaciones que han surgido entre algunos líderes de que hay quienes simple y sencillamente
solo han estado liderando el movimiento para enriquecerse. Vea usted lo que dijeron hoy Nicolás Rivera Domínguez e Isabel Pastrana Vázquez, dirigentes de Pescadores en Veracruz. La responsabilidad aquí es de cada uno como representante de cada sector pesquero, es apoyarlos y ver las situaciones. Ahorita en Acipona, con el almirante tuvimos el diálogo y firmamos la minuta, nos sentamos los líderes y estuvimos de acuerdo y hemos estado de acuerdo con los desarrollos. Necesitamos el crecimiento de Veracruz y también necesitamos el apoyo del sector para poder resarcir la economía que tenemos ahorita en estos tiempos. En esta reunión que tuvieron con las nuevas autoridades del puerto, ¿se acordaron algunos avances? ¿No se lograron algunos avances? Sí, de hecho tratamos varios puntos ahí con el almirante y con el equipo que tiene él. Estuvo con la pesca, estuvo también estuvo lo que es Capitanía de Puerto, y tenemos que estar bien reglamentados con todos los trámites y los cursos que se llevaron a cabo. Tenemos ya avances satisfactorios al sector pesquero, no para uno personalmente, al sector pesquero. Aquí sí van a ayudar al pescador y lo van a ayudar, pero es personalmente, ya no como se estaba tratando anteriormente. Finalmente hemos tenido algunas pláticas sucedidas ahí con el nuevo director de API y parece ser que pues ya se llevó esta problemática directamente a lo que es el consejo. Tenemos la noción de que ya está luchando el hombre por el sector y por de una vez ya sacarnos ahí donde le estorbamos, y de alguna manera, por medio de los 5 líderes que somos, pues estamos iniciando ya una nueva negociación que ya lleva 18 años esto, para ser exacto. Como ustedes, se los repito, ya saben esta trayectoria de Isabel Pastrana, que empezó con la primera lucha, y bueno, se han unido otros compañeros ahí que hemos ido trabajando poco a poco. Pues ya ahorita ya se nombró al delegado de la CONAPESCA, ya API va a investigar quiénes son los pescadores y quiénes están dentro de los padrones de pescadores, y esa gente es la que va a considerar para todo tipo de negociación. Ahorita pues estamos llevando a cabo algunos trabajos que en años anteriores la administración pasada también nos dio trabajo, pero ahorita nos acaban de dar el primer contrato, que es de limpieza de playas y pues todo ecológico, ¿no? Limpiar las playas de palizada, plásticos, botellas, todo eso es lo que estamos haciendo como alternativa al sector pesquero. Pues ahí tiene usted lo que está pasando con los pescadores de Veracruz, y en el caso de estos dos sectores, pues ha habido ya un avance, se ha visto, y sobre todo se está viendo que están buscando beneficiar a los pescadores de la región. El presidente municipal electo de Boca del Río, Juan Manuel de Unano Bascal, habló ya acerca de que están preparando ya un plan intenso de trabajo para el desarrollo, sobre todo del crecimiento económico, el desarrollo de los microempresarios, medianos empresarios, pero sobre todo de beneficiar a quienes más lo necesitan en Boca del Río mismo, que empezará a funcionar obviamente a partir del próximo 1 de enero. ¿Qué tenemos que hacer como gobierno? Pero también tomando en cuenta la situación económica tan complicada que están viviendo todas las familias, no nada más de Boca del Río, sino de todo el país. Que a través de acciones, programas, proyectos, obras que hagamos, pues haya empleo, se genere derrama económica, se genere un entorno positivo para las familias de Boca del Río, y también temas que podamos llevar a cabo de manera directa, beneficios como los que estamos comentando. En todas las acciones que emprendamos se va a tomar mucho en cuenta el tema de ayudar a la gente, de servir a la gente. Contarán con un gobierno sensible, así estamos haciendo el plan de trabajo con sensibilidad para que a las familias les vaya mejor, pero también cercano. Siempre voy a estar al pendiente, ya sea en el Palacio, en el Ayuntamiento, y también vamos a estar caminando mucho las colonias y los fraccionamientos del municipio. Ya estamos listos para recibir, estamos listos para iniciar a trabajar de manera ardua, que la gente vea que
que llegamos con mucha fuerza, con mucho orden, con mucha disciplina. Me acompañarán personas, mujeres, jóvenes, hombres, profesionales con experiencia, con sensibilidad. Y bueno, la idea es de que la gente a partir del día 1 de enero se sienta contenta con el gobierno municipal que está por comenzar. En Cosamaloapan todo está listo para el cambio de gobierno, ya empieza el proceso de entrega-recepción y sobre todo ya se está preparando lo que será el último informe de gobierno de Raúl Hermida Salto, presidente municipal de esa localidad. Somos el gobierno que recibió el palacio tomado y lo dejamos libre. Somos el gobierno que recibió las cuentas embargadas y las dejamos libres. Somos el gobierno que recibió el ayuntamiento con 200 millones de pesos de deudas y hoy no la tenemos. Somos el gobierno que recibió el ayuntamiento tomado por trabajadores por falta de pago. Hoy no le debemos nada a ningún trabajador. Somos el gobierno que recibimos el ayuntamiento más opaco del estado y hoy tenemos reconocimiento en transparencia. Somos el gobierno que deja dinero en caja, empleados pagados, obras terminadas, salarios pagados y cero deuda. Así es como empieza a promocionar Raúl Hermida lo que será su cuarto informe de gobierno de cara a lo que será el cierre de actividades. Los trabajadores ferrocarrileros de Veracruz tuvieron un encuentro deportivo este fin de semana, esto para reforzar la unidad y sobre todo luego de la celebración este mes del Día del Ferrocarrilero, del Día de la Gesta Heroica, el 114 aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García Corona. Estuvo el evento deportivo encabezado por Adolfo Chávez, que es integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 28, en representación de Hilario Lagunes Flores, que sigue todavía en recuperación después de un problema de salud. Y esto fue algo de lo que dejaron de por sentado los trabajadores ferrocarrileros en su respaldo a Víctor Flores Morales, dirigente nacional de ese organismo sindical. Ahí tiene usted Adolfo Chávez, presidente de Democracia Sindical aquí en Veracruz, en representación del dirigente de la sección 28, Hilario Lagunes Flores, que está, como le decía yo, en recuperación. Vamos con Michael, caricaturista, veamos qué nos tiene preparado el genio de los colores, las tintas y el humor negro. A propósito, toda la algarabía que hay ahí en las redes sociales y el relajo de que si sí, si no, si ganan, si pierden, si se la dan, si se la quitan. Solamente una aclaración por aquellos de los que dicen sobre resultados electorales. En una elección no es como en una carrera de atletismo o de autos, que si descalifican al primer lugar, gana el segundo lugar. Si en este caso descalifican al primer lugar, en la elección del puerto de Veracruz, porque la caricatura de Mike tiene que ver con eso hoy, si descalifican el primer lugar, pues obviamente habrá que hacerse unas nuevas elecciones. Y de acuerdo con los que saben, pues ninguno de los dos candidatos que participaron en la anterior elección podrían participar otra vez, porque los dos tienen problemas ahí en cuestión de investigaciones abiertas, dicen los que saben. Pero por lo pronto,
pues en lo que se da, que si se queda, que si se va, que si melón o sandía, pues le dejó la caricatura de Mike, que habla precisamente de esto. Esto que es ni más ni menos que en buenas manos. Mike el caricaturista en la sobremesa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a Mike, el caricaturista, por su genio, como siempre, su humor negro, tremendo, como todos los días en este espacio informativo. Gracias por sus comentarios, gracias a toda la gente que se unió a nuestra transmisión. Saludos, Mario Armando Herrera Cámara. Saludos. Esperamos noticias. Ser veracruzano perfil, Salvador Veracruzano dice, el único que me da asco y vergüenza como los que deberían servirnos en un ejemplo de honestidad, derecho, utilizan la guerra sucia cuando alguien les estorba, incomodo, son competencia. Utilizan las viejas prácticas de buscar los errores o debilidades del contrario para maniatarlo, extorsionarlo o simplemente sacarlo del camino en vez de gobernar o legislar sin tanta porquería. Eso es lo que dice Ser Veracruzano Perfil. Muchas gracias por sus... Salvador Veracruzano, muchas gracias por sus comentarios. Charlie, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente. Oiga, a propósito de contiendas electorales, antes de irnos rápidamente, le comento que este fin de semana se informó que en el sindicato petrolero, que mañana habrá elecciones, a propósito, pues se dio esto que ve usted en pantalla, una incursión de gente desconocida que ingresó de manera pues abrupta al recinto del sindicato petrolero de la sección 9 aquí en Veracruz. Al parecer hubo un robo al interior del edificio del sindicato petrolero. Al parecer este robo pues tiene que ver con papelería y con algunas cosas que se llevaron del sindicato. Irónicamente, a pesar de ser un robo, pues la dirigencia sindical actual no salió a denunciarlo públicamente ni a hacer pues el escándalo que se supone debería ser por incursionar de manera ilegal a la sede sindical, por haberse metido a robar a la sede sindical. Y pues algunos trabajadores ahí cercanos del sindicato, sobre todo los aspirantes al cargo de secretario general de la sección 9, dicen que pues lo que pasó es que lo único que se robaron fueron boletas electorales. Curiosamente, boletas de las que van a utilizar mañana en la elección, que no se robaron nada más que boletas. Y algunas otras cosas de papelería, como los registros de candidatos, etcétera, etcétera. Pero que por lo pronto, pues ni el secretario general ni nadie del sindicato presentó la denuncia correspondiente, quién sabe por qué. La verdad, intentamos comunicarnos con Roger Pavón, que es el actual líder de los petroleros, fiel a su costumbre, no contestó, no le gusta mucho el tema mediático. Y nadie del sindicato pudo informarnos cuando fuimos hoy a checar, a buscar información. No había información al respecto. Entonces, lo que dicen es que fue un robo bastante raro porque solo se robaron boletas, curiosamente, cuando mañana son las elecciones. Pero bueno, a ver qué sucede. Estaremos pendientes del proceso electoral interno de los petroleros en Veracruz. Ya nos vamos. Le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Suscríbase a nuestro canal de YouTube en Abierto TV. Síganos en TikTok, @enabiertotv. Visite nuestra página www.enabiertonoticiastv.com y sobre todo, acompáñenos todos los días en este recorrido por la información, en este espacio llamado La Sobremesa de hoy, que se transmite desde el puerto de Veracruz a través de Enabierto TV, Enabierto TV Alterna Infusión News. Y nos está viendo en la repetición de YouTube. Muchas gracias por suscribirse. Díganle a sus amigos que se suscriban. Ayúdenos a seguir adelante con este esfuerzo de información
independiente que surge del puerto de Veracruz desde En Abierto TV. Soy Jorge Ernesto Oliva. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Hasta mañana. Musical del año. Este 4 de diciembre, en la explanada de la Caradera y la Nilán, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Alternando, Banda La Santísima, Mario Polo, el JM y su norteño banda. Implacable del Golfo. No te lo puedes perder. Edwin Luna y la Tracalosa en Veracruz. Boletos a la venta en veratickets.com y en puntos de venta autorizados. ¡No faltes! Dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Desde salir muy temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos.